Querido hermano y hermana, en este momento ofrécele a Jesús todo tu pensamiento, todo lo que tú has traído en tu mente. Aquí está Jesús, sanador, liberador y amigo. Vas a entregarle todos tus proyectos, tus sueños, todas las cosas que tú pensabas que eran difíciles. Se la vas a entregar al creador de tu vida, al dueño de tu vida, al dueño de tu familia, de tus hijos, de tu casa, de tu trabajo, de tu salud. Coloca en los pies de Jesús, ante Jesús, toda tu familia. Entrega a tus hijos. Dile: Jesús, son tuyos. De pronto están pasando momentos duros porque tus hijos están rebeldes, no quieren venir a la iglesia. Colócale también tus finanzas, hasta tus deudas, y dile: Señor, a veces no puedo dormir porque son tantas cosas que me agobian, tantas cosas, Señor, que rondan en mi cabeza. Y Jesús, de esta custodia va a salir su mano sanadora y va a tocar tu vida, tu corazón, tu familia, tus hijos y aquellos bebés que van a nacer. Esos bebés van a sonreír y abrir los ojos, porque aquí hay vida, y vida en Jesús. Solamente dile: Señor, yo sé que soy un hijo más. Señor, yo entiendo que estoy de paso en este mundo, pero quiero hacerlo bien, Jesús. Quiero caminar fuerte, porque tú estás conmigo, vas conmigo, caminas conmigo, Señor. ¿Cómo no amarte, Jesús? ¿Cómo no seguirte? ¿Cómo no irte? Si hoy en el Evangelio tu madre dijo: hagan lo que dice mi hijo. Y aquí venimos, Jesús, a hacer tu voluntad. Bendito, poderoso eres, Jesús. Cantémosle a Jesús, cantémosle a su santo nombre. Oh Jesús, alaba a Jesús, Santísimo. Con fuerza, que aquí está el Rey. Aquí está Jesús. Adoremos, cantemos de nuevo.
Sí, queridos hermanos, aquí tenemos a Jesús Eucaristía. ¿Cuántas veces tú te has sentido solo? ¿Has sentido que el mundo se ha ido en contra tuya? ¿Pero te has olvidado que en medio de turbulencias, en medio de tempestades, problemas, cuando ves que todo se te va yendo, que ya no tienes éxito en la vida, en tu trabajo, en tu negocio, ahí aparece Jesús? Ahí viene un rayo de esperanza a iluminarte en tu vida, a levantarte y a decirte: hijo, hija, no estás solo. ¿No ves que yo soy tu padre? ¿No ves que aquí estoy? ¿No ves que siempre he estado a tu lado? Levántate, no pierdas la esperanza, aunque todo se esté cayendo, aunque todo se sienta en ruinas, hay oscuridades, sientas truenos, tengas miedo, temores. Levántate y mira el rostro de Jesús, que está extendiendo la mano hacia ti y te dice: no todo está perdido. Ven, ven hacia mi hijo y déjate abrazar, que aquí está Jesús. Ven a adorar a Jesús, acércate a Jesús, créele a Jesús, alaba y dile: aleluya, Señor Jesús, tú eres mi Rey y Señor. ¿A dónde iremos, Jesús? ¿A dónde iremos? Si hay tantos caminos que tú nos muestras, pero a veces somos duros de corazón, Señor. Ablanda mi corazón, Padre Santo, para escuchar y vivir tu palabra y saber, Señor, que tienen palabras que edifican. Señor, cuánta tristeza hay en el mundo. Queremos hoy, Señor, pedir por la paz. La paz de mi corazón, pero la paz del mundo también. Hay tantos que están sufriendo y tantas familias tristes por la violencia, el terrorismo que estamos viviendo en tantos países. Te pido por la paz del Salvador. Te pido por el bienestar, Señor, de Guatemala, Honduras. Te pido, Padre Celestial, por tantos hermanos que van a elegir un nuevo gobernante en El Salvador, para que venga bienaventuranzas y bonanzas. Te pido por Venezuela, por Nicaragua, por Colombia, por aquellos policías que en ese trágico accidente perdieron su vida. Señor, que reine la paz. Te pido por mis hermanos inmigrantes y tantas familias que dependen de un TPS. Te pido por tantos que están sufriendo en muchos lugares en pobreza, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en Chile, Costa Rica y México. Te pido por tantos que quedaron calcinados, Señor, en ese lugar en México. Pero te vengo a pedir por nosotros que estamos vivos, Señor. Te pido también por esa familia que perdió sus tres hijos en ese accidente. Por tanto, Señor, que solo conocen lágrimas. Levántanos, Padre Celestial, para que podamos alabarte, que podamos decirte: tú eres nuestro Padre Celestial y no somos huérfanos, porque te tenemos a ti, que eres la luz de la esperanza, que trae rayo de misericordia a sanarnos y liberarnos. ¿Cómo no amarte, Padre, Rey de nuestras vidas? Cantémosle a Jesús. Pon tu mano en el corazón. Siente la presencia de Jesús. Siéntela fuerte. Sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Sí, Jesús, aquí estás. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma
Sí, Jesús. Te pedimos que estés en cada hogar. Hoy, Señor, se celebraron la boda de Caná de Galilea. Te pido, Jesús, que estés en los corazones de esos matrimonios que llevan 30, 40, 20 años o meses de casados. Te pido por ellos y para que se renueven esas promesas de perdón, de amor, porque sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Cantémosle y digámosle, Señor, quédate con nosotros que la tarde está cayendo, pero yo sé que tú estás aquí. Dile, estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te adora. Estás aquí, Señor Jesús. En este momento te vengo a suplicar que salga mucha fuerza de esta custodia para levantar a aquellos enfermos que están diagnosticados con cáncer, aquellos que están sufriendo, Señor, por la quimioterapia. Te pido, Padre Celestial, Padre amado, por tantos niños que se encuentran en los hospitales, entubados, en cámaras llenas de oxígeno para sobrevivir, Señor. Te pido, Padre Santo, por aquellos que sufren de reumatismo, los que tienen osteoporosis, por aquel niño, Señor, que está en este momento necesitado de un trasplante de médula ósea, o aquellos que están esperando trasplante de riñón, de corazón. Jesús, regálanos un pedacito de vida. Señor Jesús, danos un día más para aquellos que tienen SIDA, para aquellos que tienen problemas terminales y enfermedades fuertes, aquellos donde los médicos todavía no saben cuál es su diagnóstico. Te pido por aquel hermano, aquel joven que está sufriendo de depresión, para que en este momento salga ese espíritu depresivo y sea sanado, sea liberado, y que los espíritus salgan, Señor Jesús, porque grande es tu nombre. Libéranos, Señor. Te pido por aquella persona que sufre de migrañas, de grandes dolores de cabeza, problemas de artritis, diabetes, problemas de corazón, tiroides. Ha llegado el momento, Jesús, que con tu sangre preciosa sanes, liberes, cambie, Señor, ese pronóstico, porque tú eres santo. En ti está la medicina. Aquí en este pedazo de pan está la medicina que necesitas. Vuelve, Jesús, sana cualquier tipo de enfermedad de las arterias, del corazón, Jesús, esos pulmones, esos vicios, esas drogas. Sana, Señor, a ese hombre que no puede salir del tabaquismo ni del alcohol, y ese joven que está en drogas. Libéralo, Señor. Este es el momento. Libera, Señor, de espíritus malignos que no te dejan crecer. Ha llegado el momento de tu liberación. Cántale a Jesús, alábale a Jesús, extiende tus manos por el que te va a sanar. Bendito y glorioso y poderoso es tu nombre. Te alabamos, Jesús, y proclamamos nombre sobre todo nombre.
Bendito eres sobre todas las naciones, este, oeste, norte, sur. Cántale a Jesús, alaba su santo nombre. Bendito eres, Señor. Sí, Jesús. Señor, hoy vengo a ti. Venimos ante ti, Señor. Sediento de tu amor. Entrégate a Jesús. Sediento de tu amor. Entrégale toda tu vida. Este es el momento, querido hermano y hermana. Jesús, escúchame. Señor, escúchame. Escucha, Jesús, el clamor de tu pueblo. Dile, dile, cuéntale a Jesús. Piensa pedirle a Jesús con fuerza, como le pidió Nicodemo, como le pidió Bartimeo, como le pidió el leproso. Dile, dile a Jesús. Señor, todo en ti puedo confiar, en momentos de dolor. Señor, ayúdame, necesito sanación. Necesitamos sanación, Jesús. Necesita ser sanado, Señor. Toma mi corazón. Bendito sea, Señor. Ahora llegó el momento en que tú te acerques así como aquella mujer que necesitaba de Jesús por mucho tiempo, por años, muchos años, y dijo: hoy llegó mi momento. Si yo le toco, aunque sea el fleco del manto de Jesús, yo sé que voy a quedar sana y que esos flujos de sangre van a desaparecer. Este es un momento para que tú te acerques y le digas: Señor, como el leproso, yo sé que tú sí puedes sanarme. Yo sé que tú tienes poder, Jesús. Solo tú, no el hombre. Solo tú, Jesús. Hoy en mi día, hoy en mi momento. Y no dejaré escapar ese tiempo. Te tocaré a ti, Jesús. Bendito sea, Señor. Aquí estamos ante ti, Señor. Mis días con razón, que declinando va. Mas tú reinas por siempre. Thank you.
conoce todas las situaciones de dificultad que estás viviendo, el que sabe que estás pasando momentos de dolor, crisis de fe, el que sabe que te ha costado seguir adelante, que te ha costado avanzar, que sabe que estás pasando por esa enfermedad, por ese cáncer que te ha robado la fe, ese cáncer que te ha robado la paz y la tranquilidad. Te ruego, mi hermano, que levantes tus manos, clámale, pídele sanación, porque Él va pasando por tu lugar. Abre tus labios, clámale, grítale con fuerza cuánto necesitas de su ayuda, cuánto necesitas de su auxilio, porque Él sabe, mi hermano, y ha visto tu debilidad, ha visto que ya no puedes, mi hermano. Tú que tienes a aquel hijo sumergido en los vicios, aquí va pasando Jesucristo, el que puede salvar a ese hijo que ha estado perdido. Pídele a Jesucristo que sea Él quien te lo devuelva a casa, que sea Él quien te lo lleve sano y salvo a tu hogar, que llegue a tus pies, que llegue a los pies de Jesucristo a reconciliarse. Tú que tienes a un familiar pasando por la enfermedad, por un tumor cerebral, por un cáncer, por cáncer en los pulmones, por toda clase de enfermedad, clámale al Señor, dile que sane. Dile que sane tu preocupación, dile que sane tu espíritu, porque es el pecado que nos tiene sumergidos en ese mar de lágrimas. Clámale al Señor, mi hermano. Grítale, Él va pasando por este lugar. Él va pasando por este lugar para atender tu necesidad. No dejes pasar este momento, porque hoy es el día, hoy es el momento en que Él puede hacer grandes obras en tu vida, en la vida de tu familia. Él puede unificar ese matrimonio que mucho tiempo ha venido con secuelas de separación, que mucho tiempo ha venido sufriendo, porque cada vez que llegas al hogar estás sintiendo que estás viviendo un infierno, porque cada vez son más grandes los problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Dile al Señor que fortalezca tu matrimonio. Él puede sanar las heridas. Él puede sanar ese dolor que estás sintiendo. Háblale. Reclámale. Dile que ya no puedes más. Dile que ya no tienes fuerzas. Pero dile también que no lo has dejado de amar, porque Él quiere ver tu corazón contrito y humillado. Levanta tu voz y dile que clamas sanación, que clamas sanación espiritual, que clamas sanación física, que clamas que tu matrimonio sea nuevamente restaurado. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina en la multitud, se irrita a la gente, grande está llegando a este lugar.
humano. Jesús está pasando por este lugar. Una vez Jesús le dijo al pueblo: vengan a mí todos aquellos que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Yo no sé cuál es tu cansancio, mi querido hermano, pero el que está pasando por ese lugar sí lo conoce. Yo no sé por cuál enfermedad estarás pasando, pero el que está allí, enfrente de ti, sí lo conoce. Lo único que tiene que hacer es tener fe en Él, creer en Él, que Él todo lo puede hacer, que para Él no hay nada imposible. Cree en Jesús, cree en el que está frente a ti, cree en esos rayos que están frente a ti. Solamente dile: Señor, creo en ti, pero aumenta mi poca fe. En estos momentos estamos pasando momentos difíciles por nuestra falta de fe. Señor, aumenta nuestra fe, porque para usted no hay cáncer, no hay cáncer que no tenga cura, porque para usted, amado Jesús, no hay nada que usted no pueda hacer. Para usted no hay enfermedad, para usted no hay problema que usted no pueda sanar. Ya su palabra lo dice: depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuidará de ellas. No importa, mi querido hermano, cuál sea esa preocupación, no importa lo que te esté robando la paz, no importa, no importa sean problemas en la familia, no importa sean problemas de inmigración, no importa sea cáncer, yo te digo, mi querido hermano, que el Jesús que está aquí en este momento, para Él no hay nada imposible, para Él no hay cáncer, no hay problema que Él no pueda solucionar. Solamente cree en Él, ten fe en Él, que Él lo puede sanar. Para Él no hay problema que no pueda solucionar. No importa si estás esperando una buena noticia, solamente espera en Él. No importa si no has podido quedar embarazada, mi querida hermana, ten fe en Él. Sara ya era de avanzada edad, pero para Él no hay nada imposible, y a su avanzada edad ella quedó embarazada. Si tú estás esperando eso, mi querida hermana, ten fe en Él. Si tú tienes la esperanza de que tu esposo un día va a venir aquí a los pies de Jesús, solamente ten fe en lo que le estás pidiendo a Él, pero no vaciles, no vaciles en lo que le estás pidiendo, que lo que le estás pidiendo, ten fe en Él y Él te lo concederá, porque el Jesús que está pasando aquí es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Solamente créele a Jesús, que Él es el poderoso de Israel. Bendito y alabado es Jesús. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti.
Bendito, bendito, bendito. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entra en mi vida, Señor. Cambia, Señor, mi mal carácter, mi Dios. Toma posesión en mi familia, Señor. Rompe, Señor, toda depresión, Señor, toda ansiedad, Señor, por todos esos niños, Señor, que sufren de bullying, Señor. Ayúdalos, Señor, no los abandones, Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor. Bendito y alabado seas, oh Dios, bendito seas, oh Señor. Alabanza a ti, oh Dios, santo, 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 bendito, bendito, bendito. Alabado seas, oh Dios, bendito seas, oh Dios, santo, santo, santo. De toda pena, de angustia, de miedo,
tendrás en tu vida, nuevas noticias tendrás en tu familia, nuevas noticias tendrás para tus hijos, para tus padres, para tu esposa, para cada uno de tu familia. Nuevas noticias tendrás, mi hermano, en esa situación difícil que estás pasando. Levanta tus manos y alábale, porque a la par tuya está pasando el Rey de Reyes, el que todo lo puede, el Señor de Señores, el que está sobre todo nombre, Cristo Jesús, aplaúdale, que Él vive. Quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Querido hermano y hermana, tú que vienes a esta iglesia, tú que eres parte de este grupo de oración de San Antonio de Padua, del Camino de Jesús, tú que andas de la mano de Dios, de la mano de Jesús, tú que perteneces a la renovación católica carismática, tú que crees en Jesús, tú que hoy has sido partícipe de este primer milagro, dedica unos momentos al Santísimo Señor Jesús para agradecerle las bendiciones que te ha regalado y las bendiciones que vienen en este nuevo año y que van a llegar cuando Dios quiera, pero van a llegar. Dile a Jesús que necesita su apoyo, tu misericordia y su compasión en tu vida. Pídele que ilumine con su sabiduría estas decisiones. Comparte con Jesús lo que hay en tu corazón. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Todos. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea María Santísima, la excelsa Madre de Dios. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo. Vamos ahora a cantar todos: Jesucristo, Rey de las Naciones. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva el Espíritu Santo! Pongámonos todos de pie con alegría, con nuestras manos, pidiendo por este grupo de oración y todos los grupos de nuestra diócesis. Jesucristo, Rey de las Naciones. Si tienes pañuelo, sácalo. O una servilleta. A ver, esas niñas con estas, estos. Te adoro, Jesús.